¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5 Dead Living Zombies o Muertos Vivientes Zombies, porque especifica zombies. Acuérdense que hay otro tipo de muertos vivientes, como las momias y Frankenstein y otros, ¿no? Entonces, por eso tiene que especificar que estamos hablando de zombies. Ya hicimos las dos películas anteriores y pidieron muchísimo que subiéramos la tercera, además de que la película anterior tuvo bastante apoyo, así que muchas gracias por eso. Si quieren más de estas películas, si quieren que las completemos todas, nos faltarían cuatro más. Dejen su like en la parte de abajo y su comentario. Aparte, va como que en torno a las fiestas. Estamos en octubre, se acerca el Día de los Muertos y no sé qué otras cosas celebren en otras partes del mundo, lo siento, pero bueno, son las cosas de las que yo estoy enterado. Va como que ameniza, ¿no? Lo que viene en este mes. Jugar en solitario. Undying Love, amor inmortal. Órale, no me digas que voy a tener una novia zombie o un novio zombie, quién sabe. No sabemos si el protagonista o la protagonista vaya a tener una de ese tipo de relaciones extrañas, ¿no? Digo, yo no me meto en sus asuntos, no soy quien para criticar con quién se meten, pero pues bueno. Mira, sé que eres el mejor director de pelis para chicas de Hollywood. Me gusta verlas como epopeyas románticas. Pero hay que ampliar horizontes. Te ofrezco una historia de amor sobrenatural. Mira, imagínatelo. Cogemos a Romeo y Julieta y los ponemos en un mundo de zombies. Vale, eso casi resulta original. La banda de Romeo se cabrea y lo trincan. Lo meten en un ataúd. Quieren enterrarlo vivo, no solo por tirarse al enemigo, también por haberse enamorado. Romeo morirá y se convertirá en zombie picha floja. Peor castigo no hay. Y Julieta en plan, ¡a la porra todo! Voy a liquidar a quien se interponga entre Romeo y servidora. Ok, sí, protagonista femenina. Perfecto. Y va a tener un novio zombie. Un dying love, amor inmortal. Ahora todo entonces tiene sentido para mí. Julieta debe abrirse paso hasta el cementerio luchando. Porque la banda de Romeo lo está enterrando vivo, sí, ya lo sé. La banda de Romeo lo está enterrando vivo y yo lo tengo que salvar. Cuidado, 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 ¿eh? Como que no me acomodo todavía con la sensibilidad del mouse, pero está bien, está bien, está bien, está bien. Ok. Híjole, no. Mal momento para recargar, mal momento para ponerse a recargar, mono. Bien, déjenme nada más calarle la sensibilidad. Creo que ahí estamos bien ya. De sensibilidad, me siento tranquilo. A ver, con este me agacho. La película se ambientará en un cementerio acojonante. Estas historias de amor sobrenatural me parecen absurdas. Es una historia seria. Hay zombies hambrientos que quieren comerse a Julieta. No vengas, mono, no vengas. ¿Te estás incendiando, por favor? ¿Nunca te enseñó tu madre que cuando te estás incendiando no debes ir a tocar a la gente? No, es de mala educación, mono. De mala, híjole, ya me quemé. Chihuahua, pero pues era lógico, no estoy pasando por ahí y todo. ¿Y saben qué? Sí, es por aquí. Entonces, Julieta, baja a una cripta que da a las alcantarillas. ¿Y eso qué tiene que ver con la historia de Romeo y Julieta? Oh, es importante, sí. Es un hito de amor. Ahí es donde se lo montan a veces. Un polvete esporádico. ¿A qué eso les da profundidad a los personajes? Un remanso de paz bajo el caos. Sí, lo veo. ¿Y ahora para dónde voy? No me digas que me tengo que hundir en el agua puerca. Sí, sí. En el agua puerca, fuerzas. Pero me voy a ahogar, así que voy a salir a tomar aire. Y luego bajamos nuevamente. Y luego subimos nuevamente. Y luego... escucho música, no sé. Hay una musiquita por ahí extraña. ¡Uy, granada! ¿De dónde saqué una granada? Hay cosas abajo del agua, no manches. Mira, latas de refresco, botellas y todo lo demás, ¿no? Aquí la cosa es por este lado, perfecto. El nidito de amor. Aquí está. Y de puro coraje, rompemos el tocadiscos, ¿no? De puro coraje, ¿por qué? Porque son recuerdos tristes que, obviamente, Julieta no quiere tener. La botella de vino, adiós, todo. Más la bocina, la silla, todo. Adiós, a la fregada. Estoy gastando la munición, ¿sí? No. No, señor. No en mi nidito de amor, ¿eh? No en mi nidito de amor. Ok. Gancho.
Ok, soltar. Descender, ascender. Ok, siempre se me olvida cómo se hace esto. Ok, más zombies. Más zombies. Y se estaban tragando a alguien. ¡Pobre señor! Ya no lo salvé. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? ¡Señor! ¿Está vivo? De hecho, es de los malos, ¿no? ¿Para qué lo salvo? No, no, no. Ojalá y se haya muerto. Toma, por si te faltó. No tengo balas y yo me las estoy gastando. Es hora de sacar la escopeta. ¿Tendrá balas este? Yo veo que sí tiene ahí en alrededor del cuello, pero... todo parece indicar que no las puedo agarrar. Pero mira nada más lo que yo me he encontrado aquí. Munición. Ok. Tengo munición. Tengo esta arma. Que sería una tercera arma, que es como un rifle. Ok, sí, es un rifle automático. Un rifle semiautomático, no sé qué será. Y estamos bien. Por ahora. Por ahora estamos tranquilos, perfecto. Ahora subimos por la escalera. Y continuamos con la historia de amor. No. No, no, no. No, ahí viene, míralo. Zombie, 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 zombie. Zombie, zombie, zombie. ¡Eso! Otro en la cabeza. ¡Tómala! Bien. Mientras les demos en la cabeza, todo está tranquilo. Nada más hay que relajar la raja. Más muertos. Que supongo que se irán a convertir en zombies en algún punto. Vienen más. No manches, son un resto. El cementerio es un lugar ideal para mi cameo. Tengo una granada, ¿cómo la saco? Sería una estatua. Ese cameo sale muy caro. ¿Cómo puedes ponerle precio al arte? Tengo una pala. Bueno, eso funciona, ¿no? Lo de la pala. No, no, no. Espérese, señora. Espérese usted. No, 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 no. Espérese, que no sé cómo lanzar las granadas. Espérese. Espérese. Aguas, aguas. Aguas, que el que se prende sí se... sí está bien loco, ¿eh? ¿Acá ahí se murieron? No me digas que se murieron. ¿Cómo lanzaré las granadas? La razón por la que no sé cómo se lanzan las granadas es porque... 8. Se supone que tengo activadas las granadas. Es porque sí, normalmente lo jugaba con el control, pero ahorita lo estoy jugando con el mouse y el teclado. Entonces hay botones que no ubico. Por lo menos con este ya sé que puedo acá cambiar las armas y todo, ¿no? Con la F saco la pala. Con la G en teoría debería lanzar granadas, pero no hace nada. Ok, con este botón cambio la ametralladora, mira. Bien, ok, la pongo en ráfaga de 3, creo. Sí, se hace en ráfaga de 3. Me quedan muy poquitas balas, tengo que ahorrarle. Mira la estatua. La estatua del mono del director de la película, sí, ya aparece. Ahí hay velociraptors o no sé qué clase de graffiti son esos. Pero los hay. Ay, no, ma. Ya sé con cuál se lanzan las granadas. Y solo tenía una, que es lo peor de todo. Ya sé con cuál se lanzan. Se lanzan con la bolita del mouse, por alguna extraña razón. Con la ruedita. Con la ruedita se lanzan. Tienes que presionarla y ya, la lanzas. ¿Qué hubo? Vienen, 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 ¿eh? ¡Pum! 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 Espérate, espérate. ¡Pum! ¡So! ¡Lléguenle! ¡Pum! ¡Pum! Así sí juego, ¿eh? Así con esta escopeta, sí le entro. Pero alguien viene. ¿Viene otro? ¿Vienen a mi izquierda? Sí, vienen a mi izquierda. ¿No tengo granada? ¡Ay, pero tengo uno de esos! ¡Detonar! ¡Qué buena! ¡Qué buena estuvo esa! Híjole, siguen saliendo más señoras, chihuahuas. Señoras de ultratumba, se debería de llamar la película. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ok, me estaba curando, no sé. No. No, pero ¿qué estás haciendo, mono? No, ya, definitivamente me van a masacrar aquí. Me estoy gastando los botiquines nada más a lo tonto. ¿Muerto? ¿Muerto? Bien, esta no se murió. Híjole, pero viene a quemarme, chihuahua señora, por favor. No haga eso, caray. Recargar todas las armas. Todas las armas que se pueda. Bien, parece que estamos listos. Uf, solamente me queda una bomba más. Y creo que un botiquín más. Porque los estoy gastando, no sé por qué carambas. No debía haber hecho eso. Es que yo normalmente estoy acostumbrado que te agachas con control. Pero aquí no se agacha con control, aquí se agacha con la C. Ah, mira, pero ya recuperé. ¿Qué es esto? Me pregunto si... A ver, ¿cuál tiene más munición? En primer lugar.
Recoger, recoger. ¿Cuál tiene más munición? Esta tiene 202. Esta tiene 270. No, pues obviamente me quedo con esta. La que tiene más munición es la que me voy a quedar. Bien. Parece que estamos bien de bombas y de todo. Granada. Me voy a quedar con las granadas. No, no es cierto, no tengo granadas. Me voy a quedar con los detonadores estos entonces. ¡Uy! Luego hay Behemoths que son zombies enormes. ¡Escupen Billy si tienen brazos enormes! ¿Escupen como qué? Mi agente. ¿Escupen qué, dijo? ¿Escupen qué, dijo? ¿Qué dijo que escupen? ¿Baileys? ¿Escuché bien, acaso? ¿Acaso escuché bien con lo de Baileys? Ok, no se muere, ¿eh? Aguanta bastante, lo que sea esta cosa. Aguanta muchísimo. Híjole, me va a matar. ¡Tú muere! ¡Tú muere! ¡Corre, corre, 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 corre! Que el Baileys este... No manches, pero ¿cuánto aguanta, eh? ¡Uf! Me va a matar, me va a matar. Corre. Usa botiquín. Usa botiquín y huye. Y huye del territorio. ¿Se murió? No, que se va a andar muriendo. Que se va a andar muriendo. ¿Ahora sí? ¿Te moriste? Creo que ahora sí lo hice caca. Qué bueno. Se lo tenía bien merecido el mono. Aguantó bastante, eh. Me sorprende todo lo que aguantó. Pero bueno. Nos deshicimos del grandote que era... No, con que no haya salido otro. Ni siquiera me fijé si salió otro, pero espero que no. Espero que haya sido como pie grande. Como cuando salió pie grande, que nada más salió uno y listo. ¿Hola? Hola, mira ese grafiti, sí se ve bien asqueroso. Escucho voces. Escucho voces por este lado, ¿eh? Ahora vemos los puestos de mutación. El pringue que reanima a los muertos lo creó una corporación malvada. ¡Mola, eh! En mi opinión, esas tonterías de relleno estropean lo que sería una historia de dos personas. Solo quiero añadir más viento y marea a la idea de contra viento y marea. ¡Uy, uy, uy! Espérate, espérate. Ahí está. Tengo que deshacer... Híjole, ¿siguen saliendo? Estos son cholos zombies, si se dan cuenta, ¿no? Están... Son como cholos o Mara Salvatrucha zombie, algo así. Como no, si no se fueran suficientemente peligrosos, vivos, me los ponen muertos. A ver, vamos a sacar esto. Bien, bien. Señora, por favor. ¿Por qué no me van a dejar tranquilo? ¿Yo qué les hice? Estoy destruyendo sus mutaciones, cara. Estoy tratando de curarlos y ustedes ahí haciéndole al Mickey. Vamos a comernos al hombre que trata de salvarnos, claro. Claro que sí. Siempre. Siguen saliendo, válgame. Necesito hacer algo al respecto con aquella cosa. Tal vez sea buena idea acercarme. Ya se rompió ese. Pero presiento que hay más del otro lado. Sí, definitivamente. Uy. Uy, algo se escucha. Algo malo suena. No, 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 ¿qué hice? Me metí. Me metí. No, 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 no. No debí meterme. No debí meterme. No, no. Corre, 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 corre. A ver si ese se encarga de quemar a los otros. ¡Toma! ¡Toma, plomo, señor! ¡Cómale, cómale! Bien, lo bueno es que con esta, cuando están alineados, me reviento a dos de un solo plomazo. ¿Ven? Así. Cuando se me alinean, me reviento a dos de un solo plomazo. ¿Bien? ¿Bien? Creo que uno ya está. Sí, uno de ellos ya está. Uno de ellos ya está. Falta otro. Corre, 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 corre. Cabeza, cabeza, cabeza. Híjole, salió uno de este lado. No, no, no. Cabeza. No, corre, 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 corre. Y recarga. Mientras corres. Híjole, se me acabó la munición, ya no alcancé a dar Raquel. Corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Lo único que tengo que hacer es romper eso. ¡Corre, corre! ¡Ya mero, ya mero! ¡Listo! Creo que ya está. Lo único que se interpone entre los amantes es una iglesia. No me lo digas. Julieta tiene que trepar usando sus superpoderes. No es mala idea, pero prefiero algo más realista. Pondremos andamios por toda la iglesia. Escucho más voces. Encuentra una manera realista de cruzar la iglesia. Con andamios, claro. Porque hay andamios ahí. Como casualmente. De este lado, mira, va a ser. Por aquí. Por acá.
¿Me quieren matar a mí o quieren matar al novio? Creo que, miren, aquí hay un punto crítico de la historia de Julieta. No está tratando de salvar el mundo, sino que está tratando de salvar a su amado nada más. Es todo lo que a ella le interesa. ¿Por qué? Porque es egoísta, simple y sencillamente. Entonces Julieta ve el ataúd de su amante mientras la banda lo entierra. Lo adivino. Tiene que matarlos a todos. ¡Exacto! ¡Si es que estamos en la misma onda, colega! ¡Uf! Aunque esté con mouse y teclado, de todos modos, la puntería no me falla, ¿eh? Shit. Ahí está. Sí le di. Sí le di. Por poco y la fallo, sí. Lo sé. Pero le di. Me falta alguien. ¿Puedo sacar binoculares? ¿Cómo se sacaban? Si puedo sacarlos, ¿cómo se sacaban? Déjenme acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo se sacaban los binoculares? ¿Con la G? ¿Con la F? No, dijimos que con la F era... ¿Con la V? ¿Con esto? ¿Con esto? ¿Con esto? No, definitivamente con ninguno de las anteriores. Pero chance y los alcanzo a ver con esta, ¿no? Los marco. Enemigos... De hecho, ya no veo a nadie. ¿Qué pasa? Espabila, macho. No, sí están para acá. Avisa y estoy contigo. Ay, mira. Estoy bien ciego. Ni lo había visto. ¿Quién más? Creo que ya es todo. Ahora sí. Ahora sí ya no escucho voces. No. ¿Quién me vio? Ese. Ese men de allá. Híjole, no puede ser. Ahí está, ahora sí le di. Uf. Creo que ya ahora sí son todos, ¿no? Por favor. Creo que sí. Y el pavo de la banda dice, ¡voy a matar al héroe! Y salen más. ¡Ándale, cabeza! Por eso es que guardé los contenedores esos. Es precisamente por eso que los guardé. ¿Quién viene? ¿Eso es? Eso era munición. Creo que me hubiera servido más si no la destruía, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Muerto? Siguen saliendo más. Esto no se termina, señores, hasta que se termine. Obviamente. Uy. Ok. Escondido. ¿Dónde está el tipo? Estaba por ahí, ¿no? ¿Estaba por ahí? Está ahí. Creo que sí le di. Creo que sí logré darle. Vamos. ¿Quién más? ¿Recargar? ¿Sí le di o no le di? ¿Quién me está dando ahora? Está abajo. ¡Uf! Quien sea que haya estado ahí, creo que sí me lo reventé. Y creo que ya. No, falta uno de este lado. Hay alguien por acá. No, no es cierto. Creo que ahora sí ya me los reventé a todos, ¿eh? Sí, ya. Nada más tengo que llegar aquí. Julieta salva a Romeo de algo peor que la no muerte. Abre el ataúd y ¡pah! ¡Nos hacemos un Shyamalan! Romeo es una mezcla de todos los monstruos posibles. Es más feo que un pie, pero al final el amor triunfa. Esa historia parece sacada de la mente de un cuarentón virgen. Oye, seré muchas cosas, pero de virgen nada. ¡Y cuarentón menos! Lo que pasa es que no me meto tanto botox como tú. Anda, ha venido seguridad. ¡Ah! ¡Estaba a punto de irme, capullo! Sus finales de historia, todos bien. Ya sabía que algo iba a sacar, pero yo pensé que lo iba a transformar en zombie, pero no. Lo transformó en algo todavía peor. Qué loco está este mono, ¿eh? Ya desbloqueaste para esta idea retro de puntuación. Escape from the rooftop. Rooftop. Escape from the rooftop. No sé qué significa eso, pero aquí dice, mira, fuga de la azotea. Ah, ok, perfecto. Esta es la película que sigue, señores. Pero por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó y quieren ver el escape de la azotea, no se olviden. De hecho, parece Luisito Comunica el que está corriendo ahí, miren. Luisito Comunica en Escape de la Azotea. Solo en cines. No se lo pierdan, señores. Si lo quieren ver, dejen su like, su comentario y yo los veo en el siguiente video. Nos vemos la próxima. ¡Chao!